Fátima, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, es un caso bastante complicado el que tenemos desde Lurín y vamos a ser cuidadosos con la información. Se trata de un caso lamentablemente de pornografía infantil. La División de Alta Tecnología de la Policía, con sede en Dirincri, ha venido hasta este punto después de realizar un rastreo tecnológico, cibernético, donde encontraron que en esta vivienda pues se abusaba de menores de edad sexualmente. Tenemos el dato que son tres hasta el momento, quienes eran abusados por sus hermanos de madre, pero de un padre distinto. Estos abusos habrían sido grabados, habrían sido grabados y distribuidos mediante cadenas de WhatsApp y también en páginas pornográficas, páginas de pornografía infantil en Internet. Los policías continúan haciendo las diligencias. Todos los detalles sobre este caso los vamos a tener en unas 3 horas aproximadamente en una conferencia de prensa en Dirincri, pero la información que tenemos hasta el momento es bastante lamentable, un repugnante el accionar de estos hermanos, Fátima. Y es un caso complicado. Continuamos confirmando información al respecto, pero hasta el momento sabemos que se trataría de tres víctimas menores, dos niñas, un niño, pero vamos a mantener ahí en reserva el tema de las identidades por obvias razones. Personal del Ministerio de la Mujer ha venido hasta este punto para poder realizar las diligencias del caso, es decir, salvaguardar la identidad de los menores, ponerlos a buen recaudo, trasladarlos a un albergue, encargarse de su recuperación física, psicológica y también supervisar el trabajo que está realizando la Fiscalía y la Policía. Esta es la lamentable noticia que tenemos desde el distrito de Lurín, Fátima. Terrible información, Salvador, y vemos que ya el Ministerio de la Mujer ha actuado. Vamos a tener mayores detalles más adelante. Esperemos que estos pequeños ya estén en la protección que se necesita y la Fiscalía de Familia esté actuando. 11:53.